Pues las plaquitas están separadas. Sí, con el Ale ayer en la tarde. ¿Un cojo? Un lump. Tam. Ah, buena. Ah, lump en español. No. En español chileno. ¿De Chile? Sí. Got talent. Got talent. Porque se va acá. ¿Cuánto? Ya. Dale. Ya, vamos. Ahí van a venir los aplausos. ¡Aplausos, música! Tienen que tirarse más adelante. Voy a ver que estén posicionados y les voy a tirar la música. ¿Vale? Atento, esto lo voy a hacer con blackout. Voy en 3, 2, 1, blackout. ¡Música!
Vamos llegando al lugar. Voy a guardar el celu porque si no me lo roban. Se pasó de subir. Ah, no, viene del otro lado. Está lagante. El señor justo miraba la foto. ¡Ay, ya no he llegado! Es así. ¿A qué vendremos? Warner, CNN, TNT, Chilevisión, Paramount. ¿Qué lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Estamos listos ya? No, te creo. Llegaron tarde. Ahí nos voy a mandar por el grupo. Ya cantamos. Fernando Juan, épico. Me voy a venir a comer. Aquí nuevamente. Pip, pip. Uy, las dos pilas. Ya, mi chiquillo, ¿soy artista en Barcelona? Yo soy Messi. Hay un fierro. Yo sí, me había dado mucha hambre. Y es re barato aquí en el canal, la verdad. Está, bueno, estas cosas están muy buenas. ¡Hola, la! Les voy a entregar un contrato. ¡Hola, la! Chiquillo, ¿me escuchan un momento? ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se lo está! ¡Ey, ey! ¡Qué miedo! ¡Ay, payaso! ¡Ay, payaso! Ya les va a llegar ya. La vidita.
le importa, eso se puede. Ah, se me apea. Taca. Córrete, porque me muevo yo. Vale, ya hay un momento. Chiquillos, lo que les voy a pedir es que no prueben el micrófono. ¿Qué? ¿Salieron una foto, cabrón? No, yo no. ¿Qué estoy haciendo? Ah, este cabrón chido. Esta es la 462 vez. No, vuelta. Vuelta que nos damos por aquí. Se supone que ahora nos llamaron. Espero que no sea para tomar once, ¿sabes? Espero que salgamos. Con las betas apuntan ahí. Ahí ya. ¿Sí? ¿Qué? Con las betas apuntan ahí. No, para el. Mira que trae delante ese momento. Ya me parece que va a estar acá. Pongan la cara, pongan la cara. Yo permiso. Perdón. Quería decir otra cosa. Ahora del día. Me encanta, eso tengo que traer yo. Ok, estamos con el Team Taekwondo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, espero que les vaya increíble. Veo que tienen un montaje espectacular. Van a hacer de todo. Vamos con el grito de ánimo. Ya, chicos. Chicos, a darlo todo. Ensayamos mucho para esto. Así que vamos a dejarlo todo en la cancha. ¿Ya? A darlo todo. Vamos. ¡Caradón! ¡Freestyle Chile! ¡Vamos! Yeah,
Bueno, vi más coreografía que efectividad, porque fallaron harto con las tablitas. Pero la coreografía me pareció interesante. Creo que hicieron una puesta en escena, más que una demostración de fuerza, tanto de pies como de puños. ¿Ustedes qué idea tenían para que este espectáculo muy atractivo de ver? También pruebas de ruptura de tablas, pero evidentemente ahí hay hartos fallos en eso. Entonces me voy a quedar por ahora con el espectáculo global, con el show, con la acrobacia, con coreografías, y eso me pareció muy novedoso y muy atractivo. Es verdad que fallaron, pues sí, fallaron. Y el truco final, o sea, no el truco, la destreza final dolió, que para nosotros digo, no sé si para ti, espero que para ti no te dolió, ¿cierto? Ya. No, dolió que fallara porque uno quiere que les resulte todo. Hicieron de un arte marcial un espectáculo. Con eso me quedo y los fallos no me importan tanto y les voy a dar un sí. Pero yo no hablaba. Chiquillos, tengo una confesión que hacerles. A mí no me importó que se equivocaran un par de tablas porque no pierde de nada para mí la calidad de lo que ustedes ofrecieron esta noche, que es acercarnos un arte marcial y una forma de moverse, de expresarse. Así que para mí esta noche es un sí. Están contentos, ¿eh? Ya, dos votos sí. Falta uno. Yo sé lo que piensa Pancho. No creáis. ¿En serio sabéis lo que piensa Pancho? Es indescifrable. Sí, Pancho es impredecible. Impredecible, pongámosle, sí. Pongámosle un poco de emoción a esto. Ah. Un voto no. Veamos. Ah, lo salva esta noche. ¡Corazón de abuelita! Es una cosa. Una sola cosa. Que dentro de sus coreografías había feminidad también. Y no solamente masculino. Mi voto es sí. Pasamos de ronda. Ahora ya por lo menos. Ahora por lo menos nos están tomando las medidas. ¿Esto lo puedo decir así? Sí. Sí se puede. Para sí, el futuro. Mucho sí, ya pasamos ya. Abajo el poto. Ahora nos están tomando las medidas al cuarto. ¿Por qué? Sí, porque. Ya lo sabrán. Cabezón, cabrón. 36. ¿Van a ver? Bueno, sí. Pero la chiquilla sí iba a llegar, 55. Sí, pero la chiquilla 70. Era la mañana. Era la mañana, envió un mensaje.
Y aquí estamos nosotros esperando. Pancho, Sabanín, el Cris, el hermano Cris, los papis. No estoy. Ay, no está. No está. Esta es la vida de los famosos. Ay, Pancho. Esta es la vida de los famosos. Cintura baja. 86. Oye, Anaís, si tú también te volviste famosa, no reclamas nada. ¿Qué? ¿Tú eres Anaís? No. Sí, soy yo. Es Anaís. Exacto, Anaís con H y acento al aire. Eso ya escucharon. Anaís. No. A ver, de nuevo. No. Ya, no, fome. 63. No, también. ¿Qué? Este es el área de look. No te escuché. Aquí las chicas en magia. Chuta, hay problemas, parece. ¿Cómo salió? Me etiqueta. A todos los... me dijeron que es muy, muy poco probable, de hecho, improbable, que me avisen el día que vayamos. No tanto. Opa. Mira. De la tele. No es probable que me avise. Ya mucho en avisar por lo que me dice. Ya, así que. Yo más que dije que tenía mi perfil. ¿Ya? De nuevo. Ahora sí. No, porque vayan en live. ¿Cómo estuvo? Nombre. Tuve una seria pelea con que el 9 americano es 41. Yo creo. Ya, 学歴もない前科もない